mujer de esas, de rostro demacrado, bastante soñolienta, cansada de tranquear. En una madrugada que del teatro volvía, encontré a una muchacha de un cabaret salía, con pasos vacilantes sin poder caminar. De pronto escuché un tango que de lejos se oía, sentí dentro de mi alma una honda tentación, sentí que aquel encuentro sus ojos me atraían, y como una loca vi que retrocedía, cayendo bruscamente sin fuerza para andar. Logro dar unos pasos con su fuerza perdida, paro en una puerta sumida en el dolor, lanzo un débil gemido, la vi que cavilaba, y haciendo un gran esfuerzo con voz que desmayaba, oí que me decía, ayúdeme señor. Apresuré al instante, le pregunté enseguida, ¿puedo ayudarla en algo para calmar su mal? Me dijo delirando, es plomo adormecido, que llevo aquí en el pecho, recién me han herido. Por Dios, señor, le pido, me lleve a un hospital. Traté de incorporarla, llevarla a la emergencia, saber sobre su caso, y allí la interrogué. Me respondió llorando, me ampara la inocencia, en fin, no soy culpable, lo dice mi conciencia, por eso solo exclamo, oh, maldito cabaret.